Dos preguntas en una. ¿Por qué Rosario La Frontera? Y segunda, cuando usted dice que quienes están descuidando la... A ver, se supone que con estas medidas de gobierno, o por lo menos lo que el gobierno dice es que quieren controlar el precio del trigo para que no incremente el valor del pan y sus derivados. Usted dice que esto no es así, que en realidad esto no va a tener ese efecto. Si el gobierno no dice la verdad, acá el único responsable del precio que tenemos los argentinos es la inflación, que la provocan ellos primero por su no querer achicar el gasto político y público, Sí. no querer terminar con sus privilegios, Sí. de una vez por todas terminar con este déficit, creyendo que hay que ir a buscar a los sectores que trabajan y que producen solamente. Así que no dicen la verdad, no se ajustan a la verdad. Y nosotros no vamos a ser cómplices en el silencio de quedarnos callados frente a esto, por eso tomamos esta medida. Bien. Y Rosario La Frontera, porque nos parece que, lo hemos dicho desde el primer día, acá nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad, me parece que hay que buscarla con otras entidades, por eso en la mañana de hoy nos hemos comunicado con el presidente de la Sociedad Rural de Salta Sí. y con otras asociaciones, y nos ha parecido oportuno hacerlo en este lugar tan agropecuario, ¿no? Claro. Donde nos parece que es un lugar apropiado para hacerlo. Bien. Estas concentraciones, como la de la semana que viene en Rosario, pueden extenderse a otras localidades, quizás acá en Tucumán, otros lugares de Salta. ¿Qué planes tienen? Sí, por supuesto, desde la Sociedad Rural de Tucumán vamos a seguir trabajando en esta modalidad. Se acabó el momento de los documentos, de los escritos, de los comunicados de prensa. Me parece que hay que trabajar con otros sectores de la producción, de la sociedad. Hay que hablar con los sindicatos, contar la verdad, decir la verdad, así que no descarto ningún movimiento que se tenga que hacer. Nosotros hemos dicho siempre que las entidades intermedias como la nuestra tienen que estar en defensa de las instituciones, de la República, y acá me parece que se está llegando a un límite que no le hace bien a nadie y que el gobierno tiene que saber que el sector agropecuario no está dispuesto a permitirlo. Sebastián, le agradezco mucho por su tiempo, ¿eh? No, muchas Que esté gracias muy a bien. ustedes como siempre, Que muy ande muy amable. bien. Bueno, Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, anticipando esto, el miércoles, la semana que viene, empiezan las movilizaciones de los ruralistas en el NOA. La primera va a ser en Rosario La Frontera, se une la Sociedad Rural de Tucumán, la Sociedad Rural de Salta, para manifestar su descontento. No van a cortar el tráfico, pero sí le van a explicar a la gente por qué están en desacuerdo con estas medidas que está tomando el gobierno. Así que vamos a seguir muy, muy de cerca ese tema. Cambiamos de tema y nos vamos rápido.